Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy estamos entrevistando desde León, Nicaragua, a Margaret Hudson Winter, una poeta, una escritora que escribe con el corazón, pero te hace amar a León y todo lo que lo rodea. Bienvenida, Margaret. Muchas gracias, Lorena. Vamos a hablar primero de por qué estás en León, en Nicaragua, y qué te ha llevado hasta allá. Estoy aquí hace 2011 por un intercambio de universidad. Y en el primer momento me enamoró con León y por eso regreso mucho. Y ahora estoy aquí de nuevo. ¿Y por qué te llevó a escribir tus pensamientos, tus poemas sobre León y sobre muchas cosas, sobre el amor, lo que te ves, lo que ves en tu entorno? Cuando llego aquí esta vez, la tercera vez en León, fui sola aquí. Y he tenido un tiempo muy duro para mí, emocional y también con un hombre. Y no he tenido familia o amigos para hablar y procesar este dolor. Y por eso he empezado a escribir y mis pensamientos, mis sentimientos. Y fue un proceso para ayudarme, ¿no? Para liberarme de estas cosas malas. A mí me gustó eso, mi querido León. Me gustaría ser un pájaro, para olvidar el dolor y volar. O sea, lo que tú pasaste fue muy traumático porque querías volar del dolor, ¿no? Sí, correcto. Entonces hablaste del amor, me encanta mucho de tus oraciones. El recuerdo de ti está pegado en mi alma, en mi piel. Y me encanta eso de los hombres, no estoy en la tierra para complacerte. ¡Wow! Sí. O sea, de verdad, y has podido con ese poema sacar todo lo que sentías. Y es un tiempo para nosotros mujeres, porque estamos fuertes y tenemos cosas de hacer, no solo cocinar. No, me encanta cocinar, no me entiendes malo, pero no es solamente nuestro trabajo, ¿no? Tenemos más potencial para hacer todo lo que queremos. Pero tú tienes una mentalidad de una forma u otra diferente a la cultura. ¿Qué impacto ha tenido tu presencia en León y qué has aprendido de León que te ha enriquecido y te has vuelto a regresar 3 veces? Sí. Ahorita tengo muchos amigos y amistades en León y me encanta y me llaman en la calle, hola la poeta, pero es un chiste ahora. Muchos me llaman loca. Y porque soy muy directa y aquí no es común decir qué quieres decir, ¿no? O sea, todos tienen una palabra oscuro, pero yo soy muy directo. Yo pregunto a la gente, ¿qué es el problema? Dígame, después yo escribo de este. Por ejemplo, por confianza, tal vez has leído este poema también, de confianza. Pero la gente me conoce aquí. Si uno dice, ¿conoces la Maggie o Margarita? Todos saben quién soy. Bueno, Margarita, te veo que tú, con tus poemas y tus pensamientos, de una forma u otra estás impactando a León, ¿cierto? Sí, sí. Estás creando la oportunidad a las mujeres, como me dijiste al comienzo, pensar que de repente cocinar está bien, pero hay otras cosas más y que es bueno reflexionar sobre la vida. Siempre cada día me pregunto, hay también un poema de esta cosa, cada día me pregunto, ¿qué es la cosa que me hace feliz? Y yo busco felicidad cada día, ¿no? Si es encontrar amigos y hablar de mis problemas o de las buenas cosas de la vida, yo salgo y encuentro mis amigos.
O cuando, por ejemplo, mi familia quiere que quedarme en Austria, es claro, pero yo soy tan feliz en León y siempre regreso porque es mi querer estar feliz y vivir la vida. El tiempo es tan corto, tenemos que disfrutar todo, cada día. Margarita, si es bueno o malo. Margarita, ¿qué estudiaste tú en la universidad? Comunicación social. Bueno, tienes interés, tienes el don de escribir. Pero escribo también en alemán, pero español es un poquito raro, pero es más fácil para mí escribir en español, porque pienso aquí los latinos y los leoneses tienen una palabra, una lengua que es más sensible y emocional. Y en Austria es un poquito más... no todos dicen que sientan, ¿no? Porque sentir es algo no muy fuerte. Y esto es lástima. Margaret, ¿tú quieres seguir escribiendo? ¿Vas a seguir publicando libros? Sí. Ahorita, porque es mi empieza de escribir, ¿no? Y la gente encanta mis poemas y por eso quiero seguir. Y tengo unos nuevos, pero no están listos para publicar o presentar a la gente. Sí. Y León me da libertad para hacer todo. Y esta poesía fue dentro de mí, ¿no? Y ahora sale. Pero yo sé es el lugar, ¿no? León hace este posible. Y por eso soy muy agradable. Margarita, ¿tú te sientes que tú puedes, que eres... ¿Cambio? ¿Que estás creando cambio en León, en la mujer? Sí, mucho. Hay muchas cosas buenas aquí, pero hay muchas cosas malas también. Y quiero que aquí la mujer tiene más fuerza y más, ¿cómo se dice? Independence. Independencia. Sí. Y porque muchas mujeres no tienen trabajo y cuando tienen hijos tienen que quedarse con hombre y no son libres, ¿no? No, y tienen, a veces tienen una vida muy mala. Y este quiero cambiar, sí, que mujeres necesitan educación también y un vida libre para decidir qué quieren. ¿Quiero quedarme con este hombre o no? ¿No? Persona necesita libertad para decidir, mujeres como hombres. ¿Cómo ha sido recibido por los hombres tus poemas? ¿Los entienden los otros poetas? Ah, este es el problema, Lorena, porque aquí es como leen mis poemas y dicen, ah, son buenos, pero cuando leen los poemas de cambio, de la mujer, de confianza, dicen, ah, pero no entendemos este en total. Tal vez tenemos problemas con la traducción, que mi traducción de alemán en español es malo, ¿no? Pero he hablado con dos traductores, uh-huh. Es una mujer y un hombre para no tener... los dos dicen, no, es correcto que tú quieres decir es en este poema. Pero es una forma de... como objetando tu poema porque son muy feministas, ¿lo ven como muy feministas? Dicen que mi estilo, tengo que cambiar también mi estilo, este no quiero escuchar, porque dicen aquí hay poetas románticos, ¿no? Dicen, ay, tú escribes de amor también, pero no son poemas románticos. Y dicen, mi estilo es directo, sarcasmo y feminista, ¿no? Mira, este libro viene directamente de mi corazón. Son mis sentimientos, son mis historias. Y mi vida también es mi vida en este libro. Y por eso no puedo cambiar, porque es 100% auténtico, ¿no? Y si también si los hombres quieren escuchar o leer otra cosa, tienen que leer otro libro. Yo no entiendo por qué los hombres, cuando yo
hablo de mis pensamientos de mujeres y dicen, el primero palabra es, ah, eres feminista. Pero sí, yo soy feminista, pero yo quiero los iguales derechos para hombre y mujer. Y no es feminista, es humano, ¿no? Es igualdad para todos. ¿Tú sientes que de una forma u otra eso se te ven negativo porque eres, te ven como feminista y feminista es una palabra mala? Sí, pero yo no, para mí no, ¿no? Pero la gente piensa, ah, es feminista, está feminista y pero para mí no. Feminista es una persona que quiere los mismos derechos para hombre y mujer. Y es bueno, ¿no? Es una cosa buena. Claro. Eso es, no es bueno, así tienen que ser las cosas, ¿no? El poeta en León, no digo el nombre, pero él me ha dicho, Margarita, en tus poemas faltan palabras como aura, aurora, miel, labias. Y yo he dicho, pero mi vida no está así, ¿no? No es siempre miel en mis labias, no. Y hay suficiente poesías con este palabras. Hay suficiente, demasiado. Y no es un requisito sine qua non tener miel y armonía. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil ser una mujer con ideas, con pensamientos, con su propia personalidad en un mundo que te dice que tú lo ves, que no seas así, tienes que ser así porque las mujeres son de esta forma. Tienes que estar en el molde. Entonces, ¿tú le estás leyendo tus poemas a las mujeres de León? A veces sí. Hay una mujer aquí, se llama Margarita también, y tiene un show en el radio, y a veces ella lee mis poemas y hablamos juntos. ¿Y tú has pensado crear como unos talleres, unos workshops acerca de escritura para la mujer? No, ya no, porque no tengo la posibilidad, pero trabajo en este. Y quiero hacer más y cambiar, tal vez puedo cambiar un poquito con mis palabras. ¿Cómo te siente tu familia? ¿Regresa ya? ¿Qué haces allá? ¿Qué te dicen? Sí, pronto regreso porque mi hermano se casa y es una gran fiesta en nuestra familia. Pero para decir la verdad, quiero quedarme aquí para siempre en León. ¿Qué escribes ahora? ¿Qué estás escribiendo? Ahora escribo de mi regreso a Austria y del salida de León, pero es un poema muy triste. Sí, pero es un poema largo y sí, y espero mucho que termine muy pronto. ¿Qué piensas hacer cuando regreses? ¿Vas a trabajar allá en Austria, ¿qué quieres hacer? Ahorita tengo que terminar mi tesis de maestría y tengo un gran examen en Austria para hacer y después tal vez en noviembre regreso a León y busco trabajo aquí. Bueno, Margarita, gracias por brindarme la oportunidad de entrevistarte. ¿Algo más que quieras compartir con la comunidad virtual del mundo que está viendo una poeta austríaca que ama León, Nicaragua, y que se inspira y que está creando cambio con el corazón? Sí. Primero quiero decir gracias a ti y por esta oportunidad. Y después quiero decir que todos tenemos la fuerza a hacer que queremos hacer. Es la pregunta, ¿cuánto fuerza llegamos en este querido, ¿no? Muchísimas gracias, Margarita.